Buenas noches, familia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Andrea Ramos les acompaña esta noche de martes. Estoy honrada de reencontrarme con ustedes para informarles. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con las informaciones y es que ante el llamado del expresidente Danilo Medina a la militancia peledeísta de que defienda el voto y destruya las carpas del partido oficialista que sean instaladas frente a los recintos de votación, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, llamó a la reflexión a la clase política. Esmirna Mateo nos amplía. Como forma de contrarrestar que se repitan viejas usanzas en las elecciones, cuando la población tenía temor de que se produjeran hechos de violencia a tal punto de que los menores se les obligaba a permanecer en las casas, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, llamó a la concordia a los dirigentes de los partidos políticos. No podemos volver a esa. La democracia de la República Dominicana ha avanzado bastante para hoy en día estar planteando como una posibilidad que eso pueda ocurrir. Nosotros desde el Tribunal Superior Electoral llamamos a la reflexión para que ese tipo de actitudes, esa forma de hacer política, hay que superarla. El presidente del TCE refirió que después de la era del dictador Rafael Leonidas Trujillo, la democracia de la República Dominicana es una de las más estables de la región. El Tribunal Superior Electoral llama al comodimiento, llama a la sensatez para que eso no ocurra. Nosotros respetamos el espacio. Mientras que el diputado del PRM, Juan Medina, calificó las declaraciones del expresidente Medina como una provocación, sin embargo asegura que no se dejarán amedrentar. Mi casa es mía, o la casa no es mía. Ellos lo hacían también. Nosotros somos decentes y actuaremos con decencia, pero que no nos provoquen ni quieran amedrentar a nuestra gente para que no vayan a votar. Eso no es así. En tanto que Euclides Sánchez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, afirma que el expresidente Medina lo que hizo fue acatar la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe la instalación de carpas. Para que en una mesa electoral, en un recinto electoral, las condiciones democráticas sean garantizadas, los partidos políticos tenemos que asumir la responsabilidad. Porque lo que pasó en febrero, donde el gobierno de una manera desconsiderada, como nunca antes se había visto en la República Dominicana, intervino prácticamente todos los colegios electorales. Las reacciones del presidente del TCE sobre las declaraciones del expresidente Medina se producen a 19 días para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, en momentos en que la Junta Central Electoral inició la distribución del material de las circunscripciones del exterior. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras dirigentes del PRM rechazaron de manera contundente las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien instó a los miembros de la organización que preside a destruir carpas del partido oficialista que sean instaladas en el perímetro de los recintos electorales. Calificaron la declaración de Medina como una desesperación y una estrategia para desmotivar la participación ciudadana en las elecciones presidenciales y congresuales, generando intranquilidad entre los votantes. Son desafortunadas las expresiones del presidente Medina, sobre todo un hombre de su estirpe y de su condición. Es una invitación a que la sociedad no participe en las elecciones. Es una invitación a la abstención. Debemos hacer todo lo contrario, invitar a la gente que participe. Las elecciones dominicanas están llenas de garantías. Las elecciones del pasado 18 de febrero fueron muy correctas. Ese tipo de declaración está a favor de generar un ambiente para que haya abstención. Parece que ellos quieren que haya abstención, pero aquí no va a pasar absolutamente nada. Es sencillamente una declaración desesperada del presidente Medina.
Los dirigentes del oficialismo enfatizaron que la oposición se encuentra atrapada en discusiones del pasado mientras el país ha madurado políticamente en busca de nuevos paradigmas. Y el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó este martes de viciada la sentencia del Tribunal Superior Electoral en relación con la exclusión de Rafael Paz de la boleta congresual para las próximas elecciones del 19 de mayo. Vanessa Valdés con los detalles. Entonces, si usted reordena la boleta... Fernández aseguró que la sentencia del Tribunal Superior Electoral violenta la ley electoral con la reserva de la candidatura de Rafael Paz y advirtió que trabajarán hasta que se haga justicia. Entonces, en ese sentido, es una sentencia viciada. Y como está viciada, tenemos que seguir trabajando hasta tanto se haga justicia. También dio a conocer su parecer al ultimátum de la Junta Central Electoral para completar las candidaturas a diputados en el Distrito Nacional que vence este miércoles. Es una pena, una lástima que planteando la transparencia, planteando la lucha anticorrupción, ahora se esté corrompiendo el sistema político dominicano. Fernández también se refirió a lo expresado el fin de semana por el expresidente Danilo Medina, quien llamó a romper las carpas que sean instaladas en las afueras de los centros de votación del PRM, quien afirmó que la Junta Central Electoral es quien debe eliminar las carpas de los recintos electorales. Ya nosotros habíamos depositado ante la Junta Central Electoral un documento que hemos llamado de garantías electorales. En ese documento formalmente le solicitamos a la Junta Central Electoral la eliminación de esas cargas. Por lo tanto, entendemos que la Junta debe responder ante el hecho de que esas cargas son ilegales. Durante el encuentro denominado La Voz del Pueblo, Leonel Fernández desmintió al gobierno sobre el incremento de la tasa de empleo en el país. Asimismo, sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, que va por encima de un 1.9%. Vanessa Valdés, Noticias Mundo. Y a propósito de que la Junta Central Electoral rechazó la nueva inscripción de la candidatura a diputado de Rafael Paz luego de que la Fuerza del Pueblo lo inscribiera, pese a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante el órgano de comicios, Javier Ubiera, sostuvo que analiza la posición de la Junta Central Electoral, ya que considera que su partido ha cumplido con todos los requerimientos. Bueno, el partido Fuerza del Pueblo inscribió en la Junta Central Electoral la candidatura respetando el fallo del TSE, que enviaba la inscripción de 3 candidatos específicamente, pero igual respetando los derechos adquiridos de 3 candidatos más para completar los 6 candidatos en la boleta. La Junta Central Electoral ha enviado una comunicación, la cual estaremos respondiendo en el día de hoy y estableciendo los alegatos pues jurídicos que nos amparan, porque estamos cumpliendo con la sentencia del tribunal, con la cuota de género, y con el derecho adquirido que tienen varios candidatos y candidatas que fueron electos por la encuesta y por las reservas. Seguimos en el plano electoral. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, afirmó este martes que los partidos políticos deben acoger y cumplir las decisiones emitidas por los tribunales en respuesta a los cuestionamientos de distintos partidos sobre las últimas sentencias de este órgano. Pascual Camacho explicó que el elemento primordial que indica que las decisiones del Pleno de esa alta corte son correctas es la decisión final de la Junta Central Electoral, que ratificó las sentencias. No hay nadie que pueda señalarle a esta institución ningún atisbo de politiquería. Que ellos lo puedan interpretar así, pero en el fuero interno de nosotros, eso no existe. Si hay un elemento que da a entender que la decisión evacuada por el tribunal es la correcta, es la última decisión de la Junta, que le ha devuelto al partido que está cuestionando para que haga, presente la planilla como dice el tribunal. Porque algún día tenemos que aceptar que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas, guste o no nos guste.
En las últimas sentencias emitidas por el Pleno del Tribunal Superior Electoral, retiró de la boleta electoral a tres candidatos del partido Fuerza del Pueblo, quienes aseguran que el tribunal busca perjudicar su boleta en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. El presidente del Tribunal Superior Electoral se refirió al tema al dar la primera palada que dejó iniciados los trabajos del nuevo edificio que alojará el local de esa alta corte. Gracias por continuar con nosotros. Los presidentes de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, y el Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, valoran como positivo el debate electoral realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y consideran que deben mantenerse en el tiempo. Solange Santana nos amplía. Entienden que los debates adecentan la política y los partidos gastarían menos dinero en campaña. Y la esperanza que tengo es que tal vez hemos marcado el punto de inflexión definitivo para modificar la forma en que hacemos las campañas electorales. Primero, abarataríamos enormemente su costo. Y segundo, adecentaríamos la calidad de los candidatos que los partidos escojan. A nosotros promovemos una ley que obligue a todos los políticos a plantear su posición frente al electorado. En ese mismo orden, con relación a las críticas surgidas luego del debate presidencial, donde participaron como moderadores Roberto Cavada, cubano, y Katherine Hernández, venezolana, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas dijo que se debe tomar en cuenta la participación de dominicanos para próximos debates. Nosotros vimos que era necesario que sean periodistas dominicanos, lógicamente, que participaran en lo que era la presentación, la conducción de estos debates. Nosotros entendemos que debe tomarse en cuenta la próxima debate que se tenga. No vimos en realidad la importancia si fuera dominicano o dominicano, sino que sea el candidato que exprese su posición en cuanto a los temas al cual fueron preguntados. En otro orden, Percio Maldonado, quien forma parte de la comisión que elaboró el proyecto de ley sobre la libertad de expresión, indicó que está a la espera que el presidente lo someta ante el Senado de la República, al tiempo que indicó que él mismo garantiza los derechos de los medios digitales y tradicionales. Hemos incluido el Internet como un derecho de los ciudadanos, y el Estado tiene que promover que los ciudadanos tengan acceso a la Internet, por la importancia y la relevancia que tiene el Internet de manera transversal en la comunicación, en la salud, en todos hoy. Con relación a la situación actual de los medios de comunicación, tanto Maldonado como Enríquez expresaron que los tradicionales se han adaptado a los nuevos tiempos. Yo creo que el periodismo se encuentra en un desafío permanente porque ha impactado la tecnología, ha universalizado este oficio, en el sentido de que cada vez tenemos más alcance. Los medios tradicionales, en cierta forma, se han ido adaptando a lo que es la nueva tecnología de la comunicación. La tecnología que te están convirtiendo de un medio tradicional a un medio, un multimedio, en la que tú tienes la radio, tú tienes la televisión, tú tienes el medio digital y tienes el medio impreso. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una visita a Multimedios Su Mundo, donde el presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, felicitó a Ismael Reyes, propietario, por las instalaciones modernas con equipos de última generación en el mundo del entretenimiento. Desde las condiciones del edificio en que lo tienen, las condiciones de la tecnología y por lo que me han mostrado que han hecho en la parte digital, en la parte de televisión, lo que celebro, yo creo que en la medida en que el país va teniendo, y yo creo que parte del desafío es justamente aprovechar toda esta ventaja tecnológica. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Y a propósito de que este miércoles se conmemora el Día del Trabajador, diputados hacen un llamado a los dirigentes sindicales para procurar un aumento salarial y una revisión a la Ley de Seguridad Social en beneficio de la clase trabajadora dominicana. Esmirna Mateo nos cuenta más en la siguiente historia. Se
Sobre el tema, tanto el congresista Rafael Abel Lora del Partido de la Liberación Dominicana como el diputado de Ultramar por el PRM Ramón Ceballos manifestaron que el alto costo de la canasta familiar y la inflación amerita una revisión integral de los salarios de los trabajadores que pueda garantizar una mejor calidad de vida. Lo único que realmente debe demandar es que los salarios deban ser aumentados en un 100%, como hizo Antonio Guzmán en el año 78 cuando tomó posesión. La inflación es una realidad y el estado de penuria que está sometido la empleomanía dominicana es terrible. La gente se está cayendo muerta. Que el propio presidente de la República ha entendido que no es posible vivir con el salario mínimo que tiene la población en la República Dominicana. Que hay un grupo de gente, entre los que estoy yo, privilegiados con salarios muy altos, que somos muy pocos, frente a una mayoría de un 85% con un salario de miseria en este país que no le alcanza no solamente comer ni vivir. Mientras el legislador reformista Pedro Botello insistió en la necesidad de revisar la ley 8701 sobre la seguridad social para cambiar el sistema que mantiene en un letargo la calidad de los seguros y las pensiones de los miles de dominicanos. Yo creo que lo primero que debe plantear el gobierno y los sectores sindicales que representan la clase trabajadora es una revisión profunda a la ley de seguridad social. O sea, un planteamiento definitivo. El cambio de un sistema mafioso, el cambio de un sistema que está secuestrado en manos de grupos poderosos, de grupos económicos que hoy mantienen en un letargo la vida de los dominicanos y dominicanas porque no tienen seguridad social ni tampoco tienen pensión. En cuanto al tema, el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu informó que este miércoles 1 de mayo el sector sindical firmará un convenio que contará con la presencia de más de 1.500 dirigentes sindicales y del presidente Luis Abinader. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra información, el titular de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Juan Manuel Méndez García, cumplió con los reclamos a necesidades operativas de equipos y administrativas expuestas por miembros y colaboradores en las primeras 6 demarcaciones del país y que culminará hasta llegar a todo el territorio nacional. En ese sentido, Méndez García llevó soluciones a los reclamos hechos por el personal de la DAE en las provincias La Vega, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monseñor Noel y Valverde. Indicó que como resultados positivos de esas mejoras laborales y la incorporación de nuevas unidades, se ha disminuido el tiempo de respuesta a emergencias, traduciéndose en un servicio más oportuno. Y nos vamos a la justicia. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional varió este martes la medida de coerción a la pastora Rosy Guzmán, imputada en el caso Operación Coral por libertad condicional, impedimento de salida y una garantía económica de 50 millones de pesos. El fiscal Jonathan Pérez Pulcar, en representación del Ministerio Público, dijo que van a esperar que el tribunal les notifique la decisión para analizar los argumentos y determinar si apelan o no. La pastora Rosy Guzmán Sánchez está entre los imputados en el caso Operación Coral, mediante la cual el Ministerio Público destapó un entramado de corrupción acusado de estafar al Estado dominicano con más de 4.500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020, además de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Y el abogado Luis Alcántara considera que la joven Frangelis Pulcar, acusada de matar a un ciudadano chino propietario de un negocio donde ésta laboraba en el Distrito Nacional, podría obtener la condena mínima establecida en el Código Penal al considerar que su caso fue en legítima defensa y una reacción a la provocación. Pulcar será extraditada desde España el próximo 6 de mayo y el abogado insistió en que ésta podría recibir mínimo un año de prisión. Realmente ella defendió su integridad física en un momento determinado, puesto se ve
que él le proporciona un golpe a ella y ella, ante una situación ocasional, toma algo punzante y le da una estocada. Dada esa situación, estamos frente jurídicamente a un 321, refiriéndonos a la excusa de la provocación, donde esta podría cumplir una condena de unos 3 meses, 6 meses, máximo 2 años. Frangelis María Fulcar Rodríguez fue arrestada en España después de 1 año y 4 meses de haber matado en defensa propia a un nacional chino en una ferretería en el ensanche Luperón del Distrito Nacional en abril de 2022. Y líderes comunitarios del barrio Mucay en Dajabón volvieron a protestar para pedir a las autoridades el asfaltado de sus calles, ya que tienen mucho tiempo exigiendo a los gobiernos que vayan en su auxilio y les arreglen sus principales vías, las cuales están intransitables. Advirtieron que si el gobierno no cumple con sus reclamos, el próximo viernes realizarán una marcha. Este sector estamos luchando por el asfalto que anda por ahí. En dichos sectores ya se le ha echado el asfalto y este sector es el sector más olvidado. Entonces, nos hemos reunido todos aquí en busca de que nos echen el asfalto. Y si aquí no nos echan el asfalto, aquí en este sector no va a haber voto. Ganamos el presupuesto participativo y ese dinero se lo llevaron para otro barrio, para otro sector. Y aquí nos han dejado huérfanos. Empezaron a hacer las aceras y contenedores, hicieron 100 o 150 metros y ahí nos dejaron eso abandonado. Ahí hay materiales, hay cemento, todo dañándose. Y en realidad no han vuelto más, no tenemos autoridades que en realidad le duela a este barrio. Yo tengo para decir que ya nosotros estamos cansados de esos políticos venir a ofrecernos. Yo tengo más de 25 años fundadora de aquí. Y desde esa vez es ofreciendo y no han cumplido con nosotros. Pero en esta ya no aguantamos más. Nos vamos a tirar a la calle, le vamos a cerrar la calle. Los residentes amenazaron con lanzar frente a la alcaldía de la provincia más de 2.000 fundas de cemento que aseguran se están dañando y que eran para la construcción de las aceras. Mientras residentes en El Naranjo de Santo Domingo Este protestaron en demanda de la terminación de calles y el puente que tanta falta aseguran hacen al sector. Afirman que han sido engañados por el gobierno cuando fueron a terminar la escuela del Naranjo y que solo han recibido promesas incumplidas. Denunciaron que agentes de la Policía Nacional lanzaron bombas lacrimógenas y tiros a los manifestantes, quienes solo reclaman la solución de una problemática que los ha afectado durante muchos años y sostienen que su demanda es justa. Gracias por la confianza y permanecer con nosotros. El presidente Luis Abinader dijo que su gobierno ha recuperado y creado más de 657 mil empleos nuevos hasta la fecha. Solange Santana con los detalles. El presidente Luis Abinader habló este martes en la semanal con la prensa sobre empleos y mejores salarios. Tenemos 657 mil 527 nuevos empleos totales entre los empleos recuperados y los nuevos empleos que no existían previo al 2020. De estos, 509.344 fueron empleos formales totales, según la, bueno, los 657.000 es sobre la encuesta, es de la encuesta nacional que prepara el Banco Central. Y los 509 mil son de la Tesorería de la Seguridad Social, que son los empleos formales. Asimismo, el mandatario informó que el 56% de la reducción de la pobreza se atribuye al aumento de ingresos laborales per cápita. El Comité Nacional de Salarios ha producido 2 aumentos generales de empleos. Dentro de esos 2 aumentos han habido aumentos a 23 sectores. 23 aumentos a los sectores no sectorizados, a los sectores, valga la redundancia, no sectorizados. Sobre este tema manifestó que el salario mínimo de las grandes empresas cubre el 92.9%, el de las medianas el 85.2%, que es el nivel más alto de la historia del país. Solange Santana, Noticias Su Mundo.
En otra información, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron un cargamento de 395 paquetes, presumiblemente cocaína, frente a las costas de la provincia de Peravia. Los agentes y efectivos militares, tras recibir informes de inteligencia, montaron una amplia operación por aire, mar y tierra para capturar a varios individuos que a bordo de una lancha rápida pretendían introducir una importante cantidad de sustancias controladas a territorio dominicano. Tras más de 15 horas de intensa persecución, las unidades actuantes lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, municipio de Baní, una embarcación sin nombre ni matrícula de unos 21 pies de eslora. Y nos vamos al Cibao. El vocero de la Policía Nacional en La Vega, Dixon Rojas, informó que miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones capturaron a un hombre que a bordo de una motocicleta interceptó y arrebató la cartera a una mujer que transitaba a bordo de otra motocicleta tipo Pasola. Se trata de Juan Alberto Payano de la Cruz, de 23 años, quien arrebató la cartera a una dama provocando que cayera al pavimento, quien sufrió traumas y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Según el reporte policial, Payano de la Cruz admitió haber cometido la acción delictiva. El Gabinete de Política Social celebró un panel de expertos donde abordaron el fenómeno social de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, donde presentaron los avances del gobierno a través del programa Oportunidad 1424, tras asegurar que han insertado al mercado laboral más de 7.100 jóvenes de los que han sido capacitados. El director ejecutivo del proyecto, Alex Mordán, expresó que las cifras corresponden a unos 30.000 jóvenes que han sido capacitados en 123 centros a nivel nacional. Dijo que para final de año prevén elevar a 150 los centros con el objetivo de reclutar un mayor número de jóvenes que no trabajan ni estudian. Nosotros hemos impactado ya más de 30.000 jóvenes en los 4 años de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader. Cabe destacar que es un programa que empezó en febrero de 2021. Ya con las características del impacto que tiene este programa, que priorizamos una población que es la más carenciada, es la más vulnerable, porque son jóvenes de pobreza extrema, son jóvenes madres adolescentes, jóvenes en uniones tempranas, jóvenes con antecedentes judiciales y jóvenes sin documentación. Es la población que trabaja Oportunidad 1424 para insertarlo laboralmente hablando a través de formación técnico vocacional. Informó que la Universidad Iberoamericana ha venido acompañando al gobierno central en esta formación. En otro tema, la Asociación Nacional de Importadores y la Dirección General de Aduanas informaron este martes que el país ha tenido un impacto significativo en las recaudaciones aduaneras durante el 2023, que rondan entre un 18 al 20% en las importaciones no petroleras. Como nos cuenta Vanessa Valdés, las recaudaciones han favorecido la reactivación económica del país. Durante el encuentro de la Asociación Nacional de Importadores con la Dirección General de Aduanas, se dio a conocer que se han recaudado más de 200.000 millones de pesos en procesos aduaneros en el 2023. El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, informó que a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19 y las dificultades fronterizas por la crisis haitiana, los procesos se han desarrollado satisfactoriamente. Todavía el año 2024 está muy joven para decretarle un funcionamiento económico, pero eso datos son importantísimos. Por primera vez en la historia, más de 200.000 millones de pesos de recaudación en aduana, incrementar el porcentaje de la participación de aduana de un 18, un 25% en un clima donde aprobamos la ley de tasa cero que reduce aranceles, donde tuvimos que cerrar la frontera con Haití que reduce tasas de exportación y en un clima donde ha habido una gran calamidad económica. Bueno, damas y caballeros, un fuerte aplauso. Durante el encuentro con más de 55 socios, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores, José Antonio Álvarez, informó que no se descarta de que se registre un incremento en los productos ferreteros este 2024. Eso no quiere decir que no puedan haber algunos incrementos puntuales en algunos rubros, sea de producción nacional, con materia prima importada o sean productos ya terminados importados. El sector ferretero lo que ha venido teniendo en los últimos
tres, cuatro años, es un tema con problemas de competencia desleal. En otro orden, tanto como la DGI y aduanas continúan con las investigaciones del lugar para contrarrestar los comercios que operan de forma irregular por incumplimiento tributario, situación que preocupa a la Asociación Nacional de Importadores por los efectos desfavorables en su dinamismo económico. El tema de la competencia desleal, queremos ser enfáticos, nos preocupa. Porque empresas que promueven la formalidad, que emplean a decenas de miles de personas a nivel nacional, pues merecen cierto respeto y que las condiciones sean las mismas para todos los jugadores. Tanto aduanas como la DGI trabajan para mitigar el impacto desfavorable en los comercios informales que imperan en el sector evadiendo los impuestos, donde a la fecha se han fiscalizado alrededor de 10 negocios donde lidera el comercio chino. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, aseguró que la institución logró ahorrar 1.200 millones de pesos durante la pandemia. Santos Badía destacó además que a través de las evaluaciones de competencias de los egresados, la institución ha brindado su apoyo a los técnicos que con mucho esfuerzo adquieren nuevos conocimientos. Cuando nosotros llegamos a Infotep, habían caído las recaudaciones en más de 200 millones de pesos por la pandemia. Y comenzó un proceso de recuperación gracias a la reapertura de los centros de formación. Y durante ese proceso, cada mes, logramos aumentar y bajamos el gasto. Aumentamos el ingreso y bajamos el gasto. Ese fue el secreto. El director del Infotep ofreció la información durante la conferencia Los desafíos de la inteligencia artificial, rol de las comisiones evaluadoras, donde dijo que con la evaluación de competencias laborales a los futuros trabajadores, esta sigue la estrategia del presidente Luis Abinader, quien lanzó un desafío enmarcado en la Agenda 2030 de salir del subdesarrollo y crear un país de empleos decentes y hábitos civilizados a nivel de las naciones desarrolladas. Y la Asociación de Bancos Múltiples reveló que el salario promedio cotizable del sector financiero, que incluye compañías de seguros y otras entidades de intermediación, se mantuvo en 2023 como el segundo más alto de todos los registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, con 53.477, solo superado por el sector minería. La ABA precisó que actualmente la empleomanía bancaria representa el 77% de las 45.706 personas que trabajan en el sistema financiero dominicano, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos. Destacó que los salarios y compensaciones pagados a sus empleados constituyen una de las partidas más relevantes en la generación del valor agregado que aporta el sector financiero al Producto Interno Bruto del país. Continuamos con más informaciones. La Asociación Dominicana de Profesores reiteró que mañana harán 18 concentraciones regionales en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones. Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, dijo que en el Gran Santo Domingo los profesores marcharán junto a otras 14 organizaciones hacia el Ministerio de Trabajo para exigir, además de pensiones, rebaja del alto costo de la vida, entre otras demandas. Manifestó que además de conmemorar el Día del Trabajo, en el caso de los maestros exigirán el nombramiento de más educadores, personal de limpieza y terminación de unas 500 escuelas. Hidalgo aseguró que el gobierno tiene recursos para el aumento que reclaman y que es parte del acuerdo firmado en el 2021. En otra información, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, encabezó el diálogo municipal de la alcaldía de ese municipio con el objetivo de ejercer un plan de gobierno en esa demarcación que irá hasta el 2054, en el cual se integran todos los sectores como empresarial, religioso, salud, entre otros, para juntos buscar soluciones a las problemáticas que afectan la demarcación. En ese sentido, Astacio informó que los 280 millones de pesos que fueron aprobados por el Consejo de Regidores tienen el fin de trabajar con los residuos sólidos. Y trabajar con el tema de las inundaciones y trabajar con el tema de la seguridad, que fue para lo que se aprobaron esos 280 millones, que no es otra cosa que reajustar el presupuesto, porque esta ciudad no tiene un presupuesto aprobado, está trabajando con el presupuesto del 2023.
El alcalde señaló que continuarán trabajando con la crisis medioambiental que afecta a Santo Domingo Este, pese a que laboran sin presupuesto correspondiente al año 2024. A propósito de la vaguada que ha dejado intensas lluvias y provocado fuertes inundaciones en Santiago, la Defensa Civil en esa provincia informó que mantiene una vigilancia permanente. El subdirector de la institución en Santiago, Francisco Arias, indicó que las inundaciones se han registrado en barrios como El Fracatán, Los Salados, Olla de Caimito, Cienfuegos, Villa Liberación, entre otros. Santiago se ha mantenido con lluvias, pero con lluvia no considerable, pero tenemos situaciones en algunos lugares que se han producido grandes inundaciones en los pasados días. Lo que tenemos, El Fracatán, Olla de Caimito, Los Salados, Cienfuegos, Barrio Duarte de Cienfuegos, Las Cacatas de Cienfuegos, Villa Liberación, y tenemos las inundaciones momentáneas de las principales avenidas como son en Antonio Guzmán, Circunvalación, Estrella Sadalá, en lugares específicos donde acostumbran a inundarse. Francisco Arias hizo un llamado a las personas que residen en zonas vulnerables y son amenazadas por posibles inundaciones de arroyos, ríos y cañadas, que estén atentas a cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y nos vamos a Haití. El nuevo Consejo de Transición en ese país, que asumió la jefatura del Estado tras la dimisión del controvertido primer ministro del país, Ariel Henry, eligió este martes a Edgar Leblanc como presidente del órgano de gobierno durante una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe. Leblanc tendrá un papel de coordinador en el Consejo Presidencial investido la semana pasada, con el objetivo de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de las pandillas. Mientras el recién instalado Consejo de Transición eligió este martes al exministro de Deportes Fritz Belisser como nuevo primer ministro, Belisser reemplaza a Michael Patrick Boisbert, exministro de Economía y Finanzas y actual primer ministro interino. Belisser es poco conocido y algunos miembros del Consejo ni siquiera sabían de él. De esta manera llegamos al final de su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Andrea Ramos se despide, más que agradecida que nos hayan acompañado, y deseándoles un espectacular resto de esta noche de martes. Hasta una próxima entrega.